as you write my number down, just as the drinks arrive, just as they play your favorite songs, your bad. Nos encontramos aquí en la estación Metro Valderas junto a la estatua de Rodrigo. El día de hoy vamos a apreciar un poco de las instalaciones del metro y su día a día. Y pues nos encontramos en esta icónica estatua, ya que, pues bueno, Rodrigo fue el cantautor original de la canción Metro Valderas. En la estación del Metro Valderas, ahí fue donde yo perdí a mi amor. En la estación del Metro Valderas, aquí tiene su respectivo homenaje y acompáñenos a explorar más dentro de las instalaciones del metro. La estación Metro Valderas se encuentra en la línea 1 y en la línea 3. La imagen de la estación representa el cañón que se conserva en el jardín de la Ciudadela. El cañón recuerda los días de la Decena Trágica, que fue un periodo de poco más de 10 días en el que un grupo que se levanta en armas contra el gobierno de Francisco I. Madero. Este episodio culmina con el asesinato del presidente Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez, así como también la ascensión a la presidencia de Victoriano Huerta. La estación del Metro Chabacano se encuentra sobre la línea 2 y la línea 9. El chabacano es una fruta veraniega que se cultivó por primera vez en China. Fueron los misioneros españoles quienes la traen a América en el siglo XVIII. Este pequeño alimento es de color amarillo-naranja, de pulpa dulce, jugosa y sobre todo muy aromático. Es por eso que se decide ponerle este fruto al icono de la estación. Esta estación es una de mis favoritas, ya que es una de las más grandes y esconde muchas curiosidades. Una de las cosas más icónicas de este metro es la participación en una de las películas del famoso actor Arnold Schwarzenegger. Esta película se llama El Vengador del Futuro y tiene una de las participaciones en el metro más extensas que se han grabado en la Ciudad de México. Vamos a hacer una comparación de cómo era antes y cómo es ahora el metro de la Ciudad de México. Definitivamente esta es una de mis curiosidades favoritas, ya que esa película la veía de pequeño y siempre me preguntaba por qué se parecía tanto al metro de la ciudad. Ahora vamos al siguiente metro, Bellas Artes. Nos encontramos en la entrada de la estación del metro Bellas Artes, que está sumamente inspirada en el suburbano francés. Y pues bueno, acompáñame a ver qué tal está. La estación Bellas Artes se encuentra en la línea 2 y en la línea 8. La imagen de la estación representa la fachada principal del Palacio de Bellas Artes.
La construcción de este edificio inicialmente es dedicada a un teatro nacional y las obras se emprendieron en 1904, para quedar terminadas en septiembre de 1910 e inaugurarlo al conmemorarse el centenario de la independencia. El edificio contiene esculturas y detalles artísticos, los cuales para su realización fueron encomendados a talleres y escultores extranjeros. Iba a preguntar, señor, ¿usted viaja por lo regular en metro? Pues lo usé mucho tiempo y ahorita ya no, porque pues ya no ando para allá y para acá. Ahorita lo único que uso es el Metrobús. Metrobús, sí. Ok. Y por ejemplo. Y como ya no pago, pues aprovecho, pues está, no está hay mejor. Problema, sí. Sí, sí, sí. Le iba a decir que si usted sabía que esta entrada del metro está inspirada en un suburbano francés. Pues no, porque de historia yo no le sé nada. ¿Y usted ha viajado, por ejemplo, en esta línea del metro? Sí, sí, pues yo anteriormente vivía por allá por Santa Úrsula, entonces tomaba el metro a Tasqueña y ahí de Tasqueña tomaba mi pecero, o camión antiguamente. Sí, sí, sí. ¿Y alguna anécdota que tenga o algo así, algo raro que le haya pasado en el metro? Es que este documental trata sobre todo en el metro de la Ciudad de México. ¿Alguna anécdota, sí, algo que le haya pasado interesante? Pues nomás cuando yo cuidaba la papelera escolar ahí en viaducto que chocaron los metros. ¿Estuvo usted en eso? Yo estuve ahí enfrente, estaba mi negocio, bueno, el negocio que yo cuidaba. Uh-huh. Y cuando pasó el accidente, ya tiene muchísimos años, pero bueno, sí. Mucha gente se murió y todo eso, y pues ni modo. ¿Usted vio el momento del accidente? Yo vi todo eso y desgraciadamente pues no se olvida. Sí, sí, sí. Por la impresión que tiene uno, ¿no? Y los gritos de la gente herida y todo eso, y pues da tristeza, pero sí. Pues no puede uno hacer nada porque son errores tanto de los de los choferes, sí. Operadores, no sé cómo les llamen. Con eso también nos podemos dar pues un poco de cuenta de la mala administración que ha tenido el metro dentro de los pues, de los últimos años, ¿no? Pues también sí que vio lo de el último accidente de la línea 12. Sí, ya ve que lo que se cayó el metro precisamente por la mala construcción. Sí, exactamente. Y es que desgraciadamente el gobierno paga, perfecto. Uh-huh. Lo contrata y por X cantidad, y ellos para quedarse con más dinero meten mal material, sí. Uh-huh. O hacen mal las cosas y ya valió. Pasan gorro. Estas cosas. Los accidentes, mire. Sí, sí, sí. La pérdida humana es lo que más duele porque pues, muchas familias se quedan desamparadas. El metro de la Ciudad de México no solo transporta 4.6 millones de personas al día, sino que para hacer más ameno el trayecto de los usuarios, se estableció un interesante programa de cultura, en donde se presentan exposiciones de arte, eventos culturales y hasta conciertos dentro de las estaciones. Separadores o cuadros, te detiene porque eso funciona libre tránsito, ¿no? Entonces, como está prohibido estar en las instalaciones del metro, pues te llevan detenido en la delegación. Hay pues que te cobran lo que es justo y hay que quieren cobrar de más. Si no pagas, te quedas 24 horas detenido en el Torito. Pero en la actualidad ya no me lleva porque pues ya soy mayor de edad. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, entonces, si te detienen dentro del metro, vas al Torito. Sí, no, vas directamente a un juez cívico. Y el juez cívico te mandan a Torito. No te voy a llevar a Torito directamente porque ya es Ministerio Público. Sí, sí, sí. Y esto no es un delito, es una falta administrativa. Sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, pues es lo que te lleva con el juzgado cívico y si no pagan, te mandan al Torito y te dejan a dormir ahí. Bueno, esa es una anécdota, pues ahora sí que de las malas, ¿no? ¿Alguna bonita que te regalaron? Claro, pues me regalaron esta guitarra. ¿Y se la regalaron? Aquí en diciembre, porque me robaron mi guitarra, me golpearon aquí unos cabrones, se llevaron mi guitarra y al otro día llegó un muchacho y me regaló esa guitarra, me regalaron este reloj y pues me ha ido bien, ¿no? Me han regalado cuadros, ¿no? Yo que él vio que me habían robado. Uh-huh. Y a los tres días llegó y me regaló esta guitarra. Ya tenía rato que venía conmigo y le gustaba. Uh-huh. Como yo cantaba y me había grabado y todo. Uh-huh. Y llegó y me regaló esta guitarra. Ah, pues qué buena onda. ¿Y usted, por ejemplo, se la pasa, va rotando en estaciones o tiene ya fijo? No, yo, mira, yo mucho tiempo estuve primero en San Cosme haciendo cuadros y separadores. Uh-huh. Luego me fui a Revolución, luego estuve en Metro Normal, en Popotla, uh-huh. En el Toreo, en Chabacano, en Colegio Militar. Y hace como 3 años empecé a venir aquí, no había nadie. Y empecé y me ha ido muy bien y luego me fui a Constitución.
Cuando ya se puso más, que cerraron ya bien aquí todo, me iba a Constitución. Ya cuando abrieron otra vez aquí, me regresé aquí a Bellas Artes, pero aquí ya tengo como 4 años. ¿4 años aquí? Más o menos. ¿Y pues qué tal le va a la gente? Pues ¿si lo bien, apoya? Sí, hijo. ¿No? O sea, hay días buenos y días mejores. Sí, sí, sí. No hay días malos, porque si ya viste el sol, pues ya no puede ser un día malo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso de que hay días malos no es cierto. Hay días buenos y días mejores, ¿no? O sea, hay días que te va bien y hay días que te va muy bien, ¿no? ¿No? Pero pues sale todos los días para comer, mijo. Sí, Definitivamente el transporte colectivo metro es uno de los lugares más interesantes de la ciudad. Día a día viajan alrededor de 4.6 millones de personas en el metro, así que hay un sinfín de historias, misterios y curiosidades que aún no se han contado.